Claro, o sea, ya viene una forma diferente totalmente de ver los negocios. Yo no descarto la idea de que haya comercios en la calle, eso tiene que existir, no podemos estar todo el tiempo encerrados, pero sí creo que estos meses han sido de aprendizaje y de ver cómo podemos hacer nuestro negocio más grande estando desde nuestras casas, viendo las oportunidades que nos dan las redes sociales, que finalmente son gratuitas y que están ahí para todos y que todos estamos ahí. Muchas, digo yo que tengo trato con tantas emprendedoras porque nuestra organización Mujer Emprende está llevando a cabo una campaña a nivel nacional con Facebook México que se llama Ellas Historia y estamos dándole talleres a mujeres emprendedoras para que aprendan a usar estas plataformas. Y me topo cada semana con mujeres que les daba miedo voltear a ver esta parte de lo digital y que ahora ya están hasta haciendo transmisiones en vivo y tratando de que la gente realmente voltee a ver sus negocios, porque si antes éramos 2.000 millones de personas conectadas, ahora hay más porque hay mucha gente que no está trabajando o que está haciéndolo desde la casa y que ya tiene prácticamente sus negocios en redes sociales porque si lo vemos, el tener una página de Facebook, un Instagram comercial, pues es tener una vitrina digital y ya se está migrando hacia allá. Y antes era también como, era una opción, era un complemento a nuestros negocios, pero hoy que estamos dentro de nuestras casas, pues lo estamos ya utilizando como algo habitual y estamos encontrando una oportunidad para crecer. Yo creo que